Orco, no vayas a tomar una de abajo. No tienes por qué preocuparte, Manatans. Con mi magia sé cuál es la mejor. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Te lo dije! Oh, oh. ¿Qué pasó? Orco, ya sabes que tu magia nunca funciona. Y ahora voy a tener que pagar toda la fruta que tiraste. ¿Qué pasó? Parece que el hombre que vende fruta se disgustó, ¿verdad? ¿Es su culpa? ¿Quiere ver alguna joya de tierras lejanas? ¿Una joya desconocida? ¿Algo que le interese? Pase, vea. No puede ser, es imposible. Este brazalete le va a encantar. Es una obra de arte. Verá usted, caballero, esta joya la encontré en la montaña de Jazmín. Aunque no fue en el mar de cristal. No, tampoco. Recuérdelo, es muy importante. Pues no sé. ¡Ah! Ya recordé, fue en el Pantano Encantado. ¿El Pantano Encantado? Desde luego es de mi padre. Sí, señor. ¿Puedo organizar la búsqueda? No, si mi padre vive aún, yo lo encontraré. ¡Preparen mi nave! Perdón, señor. Sé cómo se siente usted, pero no lo dejaré ir solo. Si quiere hacerlo, permítame al menos acompañarlo. Muy bien, Duncan. Iremos juntos y que mis antepasados nos guíen. Qué rica fruta, Orco. Pero compraste más de la que necesitas. En realidad no quería tanta fruta. ¿Orco? ¿Eh? Orco, ¿está Adam? Oh, aquí estás. Entra, madre. Toma una fruta. Por favor. No, gracias. Adam, tu padre me preocupa. Sé que fue con Manatarams a un viaje de buena voluntad a Gamalon. Eso creí, pero encontré esto. Ah, ese brazalete me parece conocido. Sí, lo es. Es del rey Miró. ¿El rey Miró? ¿Quién es el rey Miró? El padre de Randor. Y por lógica, mi abuelo. Desapareció misteriosamente mucho tiempo antes de que tú llegaras a Eternia, Orco. Se cuenta que se esfumó misteriosamente con su enemiga, la hechicera. Pero Randor no lo creyó. Siempre pensó que Miró vivía de incógnito en alguna parte. ¿Podría ser en el pantano? ¿El pantano? ¿Por qué lo dices? Porque de allá venía el buhonero. Bueno, eso dijo a Manatarms cuando le compró el brazalete. ¿Estás seguro de eso, Orco? Yo estaba ahí. Manatarms se impresionó mucho, pero no me dijo por qué. ¿Quieres que los busque, madre? Sí, hazlo, Adam. Tal vez te parezca absurdo, pero tengo un mal presentimiento. Oh, ¡qué horrible lugar! Esto no le podría gustar a nadie. Señor, he pensado que si su padre vive aún, la hechicera, su eterna enemiga, vive también. Tal vez sea su prisionero. Posiblemente eso explique que no sepamos de él desde hace tiempo. Prisionero. ¿De qué hablas? Alteza, ¿conoce la leyenda del prisionero de la montaña perdida? Yo sí, ¿y tú? No sé si la montaña existe, pero la leyenda dice que se levanta por encima de este pantano. Busquémosla. Él puede estar por allá. Bienvenido, Rey Randor. Nada va a ayudarte. Crece, torbellino, crece sin fin. Y trae al Rey Randor ante mí. ¿Qué es eso? Se escucha como un... ¡Duncan! ¡Majestad! ¡Duncan! ¡Auxilio! ¡Majestad! Este paseo será inolvidable, Majestad. ¿En dónde estoy? En el Castillo del Terror. La hechicera. ¿Me recuerdas? ¿Me halagas? Jamás te olvidaré, pero dime, ¿qué has hecho con mi padre? Ya verás a tu amado padre, noble tonto. Pero por ahora, ve a secarte en mi calabozo. ¡Llévenselo, monstruos! ¡Ah!
¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Ves algo abajo, Cringer? Ay, todo lo que veo tiene cara de espinacas, Adam. Conectaré el radar. Si Mona Tarms está allá, lo veremos. Cringer, ahí están. Pronto, vamos hacia ellos. Enviaré la nave con piloto automático y nos lanzaremos desde aquí. ¿Lanzarnos desde aquí? ¿No será mejor aterrizar con la nave? ¡Prepárate, Cringer! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Adam! ¿Falta mucho? ¡Vaya paseo! ¡Ay! Dime, Adam, ¿no quedé desfigurado? Hay algo que no me parece, Cringer. Este asunto es sumamente extraño. ¡Oh, no! Ya sé qué significa eso. ¡Por el poder de Grayskull! Ahora a buscar a mi padre y a Man-At-Arms. He-Man, Battlecat, no puedo creerlo. ¿Cómo llegaron aquí? Buscándolos a ti y al rey. La reina está preocupada por ustedes. ¿Qué pasa aquí, viejo amigo? ¿Dónde está mi padre? Un torbellino surgió de pronto y se lo llevó. Debe ser la hechicera de la montaña perdida. ¿La hechicera? Así es, vive por aquí. Man-At-Arms, ahí está la montaña perdida. ¿Qué es eso? Increíble, una montaña flotando en el aire. No es leyenda. ¿Cómo llegaremos hasta allá? No lo sé, He-Man, no tengo la menor idea. Una de las naves sería muy útil ahora. Sí, pero no la tenemos. Ya pensaré algo efectivo. Creo que solo hay una forma de lograrlo. ¡Estoy listo! ¡Que tenga suerte, amigo! Lo logré, pero no basta. Buscaré al rey Miró. Mamá, mira. Vete inmediatamente de aquí, insecto reptante. Es que alguien sube la montaña. ¡He-Man! ¿He-Man? Tú lo verás, hechicera. Nos liberará a mi padre y a mí de esta montaña. ¿He-Man? ¿De quién es? Es un problema y de los grandes. No lo será cuando esté en mi poder. ¡Qué tempestad! Parece que la bruja quiere atormentarme de nuevo. ¡Rey Miró! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Usted es el rey Miró o no? ¿El padre de Randor? Sí. Randor es mi hijo. ¿Dónde está ahora? Creí que estaba con usted. Hace años que no veo a nadie. ¿Dónde está? Y... ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Soy He-Man. Randor vino a buscarlo y desapareció. No sé dónde está. Ahora tiene a mi hijo esa hechicera. Majestad, ¿esa hechicera está por aquí? No, esta es su prisión. Vive en el castillo del terror. Pero no lo vi. No, pues te lo mostraré. Ven. Ahí es donde vive la hechicera. Vaya, no estábamos tan lejos. Parece que te atraparon como a mí. Yo no lo diría. Por favor, sígame, Alteza. ¡Eh!
El sabueso lo soltó la hechicera. ¡Huyamos, deprisa! ¡Que te sirva de lección, bola de nieve! ¡Congeló mis piernas! Solo tengo una oportunidad. Debo ayudarlo. Rey Miró, ¿está bien? Estoy bien, pero ya sé cómo se siente ser convertido en un témpano de hielo. Vámonos antes de que la bruja intente otro ardid para detenernos. Jovencito, eres un digno adversario para enfrentarte a la malvada hechicera. Oh, no, no, mi sabueso, lo acabaron. No estoy vencida, Rey Miró. Ya lo verás, te destruiré. ¡Mira! He-Man, ¿estás bien? Esto no es mi costumbre, pero estoy bien. ¿Cómo está usted, Alteza? Bien, realmente fue emocionante. Majestad, permítame ayudarle. Duncan, ¿en verdad eres tú o estoy soñando? Así es. Qué alegría volver a verlo, Majestad. ¿Cómo es posible si eras un niño cuando yo me fui? ¿Ha pasado ya tanto tiempo? Ha pasado mucho tiempo. Duncan, la bruja tiene a Randall en el Castillo del Terror, no muy lejos de este lugar. Pues entonces, vamos. ¡Mamá! ¡Aquí están! Mis criaturas de lodo los detendrán. Es el comité de recepción. Nunca vi seres tan horribles. Son musgo y lodo del pantano. Solamente la magia podría darles vida. Terminaré con ellos. Solo son lodo inservible. Fantástico. Nunca vi algo similar a este hombre. Destrozaste mis criaturas de lodo, pero te las verás conmigo. Te voy a hechizar. Cuidado, He-Man. Ay, este hombre es muy poderoso. Debemos huir. Ven acá inmediatamente, horrible sapo. Bruja maldita, suelta a mi hijo. Payaso real, si quieres a tu hijo, ven y quítamelo, si es que puedes. No puedo creerlo, cerró las puertas mágicamente. Tocaremos por educación, Battlecat. Es lo que hace un caballero. ¡Imposible! ¡Miren, allá va! ¡Tras ella! ¡Ay, tus amigos son más fuertes que la hechicera! ¡Protégeme! Hablas razonablemente, Drood. ¡Drood, traidor, sapo rastrero! Ay, amita, no me lastimes. No pensé al decirlo. Es que tengo cerebro de sapo. No te lastimaré, Drood. Te vas a convertir en un ser poderoso y vencerás a mis enemigos. Esto parece una broma. ¡Vos me está cambiando! ¡Ja,
Ahí está y tiene en su poder al rey Brando. ¡Mi hijo! ¡Padre! ¡A ellos, Drood! ¡No podrán escapar! Te felicito, sapo. Muy bien hecho. ¿Sapo? Drood ya no es sapo. Ahora soy grande y fuerte. No le obedezcas, Drood. Cuando nos destruya, ella hará que tú seas como antes. Yo siempre quiero ser grande y fuerte. Drood, no seas torpe. ¿Has olvidado que estás bajo mi poder? Mi padre tiene razón, Drood. Hazle caso. ¿Quieres ser esclavo toda tu vida? Drood ya no te servirá, hechicera, porque nunca fuiste buena conmigo. Drood es grande y fuerte. Ahora, tú servirás a Drood. Ven acá. ¡Detente! ¡No! ¡Suéltame! ¡Tú, sapo horroroso! ¡Suéltame! ¡Nunca! ¡Nunca volverás a gritar! ¡Suéltame! Drood, es cierto que te trataba muy mal, pero si te vengas, no serás mejor que ella. La venganza no es buena, ¿comprendes? No comprendo. No seré cruel, pero le enseñaré buenos modales. Vamos, vamos, hechicera. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te lo ordeno! Bueno, parece que la bruja recibió su merecido al fin. ¡Padre! ¡Randor! ¡Hijo mío! Creo que el rey Viro también tiene un nieto, ¿verdad? Y su nieto desea conocerlo. Regresa en un minuto. ¡Vamos, Battlecat! Ahora tú eres el rey. Cuando desapareciste, tomé el mando del reino. Pero ahora has vuelto. Perdón que los interrumpa, majestades, pero ha llegado alguien que desea conocer a su abuelo. ¿Adam? ¿Adam? ¿En verdad eres tú? Sí, abuelo. Eché de menos. Adam. Padre, por favor, no te vayas. Tú eres el rey. No, hijo mío, tú eres el rey y sé que muy bueno. He estado mucho tiempo lejos del reino. Es tuyo. Así es como debe ser. Eso no es motivo para dejarnos. Necesito tu consejo, tu sabiduría. Quisiera poder darte consejos, hijo mío, pero ahora sé muy poco de lo que sucede en la Nueva Eternia. Debo conocerlo yo mismo. Viajaré por el reino para estar con mi pueblo, ¿comprenden? Sí, abuelo, pero yo quisiera tenerte cerca. Y yo también, señor. Bueno, no creo que sea motivo para llorar. Pronto volveré y será para quedarme. Creo que esto es tuyo. Mi brazalete, ¿cómo es que lo tienes? Manatarms lo compró. Me llevó a ti. Mi amuleto de la suerte. No, padre, es mi amuleto de la suerte. Hijo mío. Ahora debo irme, pero volveré. Cuídate, padre. No quiero perderte otra vez. Siempre hay riesgos. Bueno, adiós. Adiós, abuelo. Adam, Marlena, cuídense. Les dejo mi cariño. Nunca los olvido. Es formidable, ¿verdad, padre? Sí, Adam. Tu abuelo es realmente formidable. ¿Saben qué fue lo mejor de nuestra historia? Tres cosas. Primero, que se castigó la maldad de la bruja. Segundo, que Randor encontró a su padre. Pero lo mejor de todo fue que Adam y su abuelo se conocieron. Los abuelos y las abuelas son muy especiales porque le brindan un cariño especial a los nietos. Así que si aún tienen a su abuelita o a su abuelito, ustedes son muy afortunados. ¡No lo olviden! Cuando Manatarms nos envió a esta exploración geológica, no esperaba esta clase de emociones. Yo tampoco. Y esta tormenta de arena empeora. Detengámonos y esperemos a que pase, Orco. Detente en ese lugar. Buena idea. Esas rocas nos protegerán. Estas
castillo no sirve de mucho. Busquemos una cueva para protegernos. Tal vez He-Man nos ayude a hacer una cueva. ¡Ahí! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¿Había visto una cueva así? No es una cueva, Orco. Alguien construyó ese túnel y por lo visto fue hace mucho tiempo. Pues no creo que les moleste si lo usamos como refugio. No, seguro que no. ¿Y así serían ellos? Orco, creo que hemos hallado un antiguo laboratorio Silcón. ¿Silcón? Manatans me ha hablado de ellos. Espero que no estén aquí. No lo creo. La civilización Silcón desapareció hace miles de años. ¡Iván! ¡Auxilio! ¡Orco! ¡Esos son boomerangs! Parece que alguien no quería visitantes. Espero que no haya más trampas en este lugar. Tiene que haber algún modo de salir. Los silcones no harían habitaciones sin puertas. Me espero. ¡Ah! Ahí está lo que necesito. Veré si esto abre alguna puerta. Vaya, solamente He-Man podría moverlo. Lo intentaré con magia. ¡Abracadabra, patas de gacela! ¡Haz que se mueva la manivela! No se abre ninguna puerta. ¿Qué es eso? ¿Quién saca al poderoso Tamush de su palacio real? Creo que fui yo. Mi nombre es Orco. Nunca había visto una criatura tan rara. ¿Dónde estoy? Creo que este es un laboratorio Silcón. ¿Silcón? ¡Ey, cuidado! Esta es una máquina de diseño Silcón. ¿Qué pasa con los Silcones? Son mis peores enemigos, siempre invadiendo mis territorios. ¿Sus territorios? ¿Su palacio? ¿Quién es usted? ¿No conoces a Tamush, rey de toda Eternia? ¡Ay! Pero si Randor es el rey de Eternia. Entonces háblame de ese Randor. Es bueno saber quién es mi enemigo. Orco debe estar por aquí. Créame. ¡Orco! ¿Quién es? Ese es de He-Man. ¿No sabes el gusto que me da verte? Hay un tipo allí que se llama Tamush y dice que es rey de Eternia. ¿Tamush? Tamush fue el último de los reyes hechiceros de Eternia, pero eso fue hace miles de años. ¡Ríndanse, traidores! Orco dice que usted se hace llamar Tamush, rey de Eternia, pero ¿realmente quién es? Yo soy Tamush, el único rey de Eternia. Ese Randor es un usurpador y lo retaré a un combate por eso. Randor no será rival para mí. ¡Y ustedes esperen mi regreso! ¡Nos encerró! ¿Quién será realmente ese hombre? Se parece a la estatua de Tamush que tenemos en el Salón de los Reyes en Palacio Orco. ¿Entonces es posible que sí sea rey de Eternia? No lo es. Lo fue. Pero hace muchísimos años. No entiendo esto.
Lo único que sé es que di vuelta a esta gran rueda y él apareció. Eso explica todo. Según la inscripción en la rueda, es una especie de máquina del tiempo. ¿Entonces sí está Musk? Sí, y si él cree que está en su época, mi padre puede tener problemas. Vamos, Orko. Primero me sacan del palacio y ahora me persiguen en una máquina mágica. Poderosa magia, pero yo soy más poderoso. He-Man y su amigo son enemigos fuertes. Veré si puedo engañarlos con un pamush gigante. ¡Creció tanto! ¡Cuidado, va a atraparnos! ¡Claro que no! ¡Es solo una ilusión óptica! ¿Lo ves? ¡Lo atravesamos! ¡Qué divertido! Ahora alcancemos al Tamushk real y veamos si escucha razones. Tamushk, ¿por qué no discutimos esto? Yo no discuto con silcones y amigos de ellos. Yo solo actúo. ¡Ay! Llamó a un jumilépodo. Será una buena mascota para los dos. Hace muchos años había un océano aquí. Voy a cavar para ver si todavía queda agua, Orko. ¡Hielos! He-Man parece un topo gigante. He-Man vuelva pronto. No me gusta la compañía de este jumilépodo. ¡Ay! ¡Cuidado, Orko! ¡Le voy a dar una ducha a ese gusano! Parece que no le gusta el agua. Se fue de aquí. Yo dejaré fluir el agua para los viajeros sedientos. Al jumilépodo no le gustara el agua. Como muchas criaturas del desierto, quiere estar seco. Perdimos mucho tiempo por culpa de él. Tamushk ya debe estar en el palacio. Esto no puede ser. Reconozco este lugar. Sin embargo, se ve tan diferente. El monte Dernia sigue en su sitio, pero este no es mi palacio. Cambió tanto y tan rápido. Aquí actúa una magia poderosa. Ese Randor es fuerte. Debo atacarlo con rapidez y sin piedad. Así que tú eres el poderoso Randor. Yo soy Tamush y he venido a recuperar mi trono. ¿Quién es usted y qué desea aquí? Tú no me engañas, usurpador. Yo soy el rey Tamush. Aunque te hayas apoderado de mi palacio, todavía soy el rey de Eternia. Se parece a la estatua del Tamush en el Salón de los Reyes. ¿Dónde está mi reina, mis hijos, mis sirvientes? No puedo contestar a eso. Ni siquiera sé cómo llegó usted aquí. ¡Embustero! Has usurpado mi trono, pero ahora lo recuperaré. ¿Será el verdadero Tamush? Escuche, si usted es Tamushk, el mundo que conoció acabó hace siglos. Sí, hace muchos miles de años. Pero haremos lo posible por devolverlo a su época. Tamushk no escuchará una más de tus mentiras, hechicero. Entonces me veré obligado a llamar a mis guardias. ¡No! ¡No!
Ahora combatiremos, Randor, para ver quién es el verdadero rey de Eternia. No, Tamus. En tus días la batalla probaba a los reyes. Pero ahora se prueban con la sabiduría y la cordura para gobernar. Combatir no demuestra nada. ¡Cobarde! ¡Yo te haré pelear! ¿Qué truco es este? Rey Randor. ¿Qué? ¿Tú? ¿Está bien, Majestad? Sí, Orco. Pero me alegra que hayan llegado los dos. Este hombre asegura que es Tamus. Temo que es cierto, señor. ¿Pero cómo? Temo que yo tuve algo que ver en eso. Ya me lo imaginaba. Randor, aún no hemos terminado, usurpador. Este guerrero tuyo es fuerte, pero pronto lo voy a derrotar. Y entonces te venceré. Tamus, por favor, escúchenos. No ha entendido lo que pasó. ¡No! ¡No volverán a engañarme! Tal vez ahora sí aceptes hablar de esto. ¡Jamás! Tamus no dejará de combatir a sus enemigos. ¡Guardia, llévenselo! ¡Demasiado! ¡Debo escapar! ¡Aguarda! Soy muy rápido para ellos. Oh, esta magia nunca termina. Ahora envían dragones a atacarme. Debo huir de inmediato. Tamus, aguarda. Sí que tiene buenos trucos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién era ese? Un antiguo rey de Eternia que fue traído al futuro de algún modo. Y tenemos que averiguar cómo regresarlo. ¿Qué te hace pensar que Tamus volvió al laboratorio de los circones? Tamus está confundido, tiene miedo. Nuestra Eternia es muy diferente a la de él. El único sitio donde se sentirá seguro es el viejo laboratorio. Creo que tienes razón. Eso es lo que espero. Es inútil. No puedo moverla. Esta horrible magia silcón me ha atrapado para siempre. ¡Acertaste, He-Man! ¡Aquí está! De nuevo apareces para atormentarme. Bien, silcón. Esta vez terminaremos el combate. Se necesita algo más que arena para eliminarnos, Tamus. Pues buscaré otro modo. Es lo que necesito. Consiguió un buen ejército. Esos soldados no están vivos. Son solo estatuas de piedra movidas por la magia de Tamus. Así pues parece que no te escucharon. Tal vez su amigo les explicará de qué estoy hablando. ¿Es eso, Orco? Solo rocas. Les enseñaré a no insultarme, silcones. Debí adivinar que no podría confiar en una estatua, silcón. Será difícil destruir la estatua sin herir a Tamus, pero tengo una idea. Monstruo silcón, pelea como un guerrero. Espero que la soga alcance para esto. ¿Se sienten a salvo ahora que estoy atado, amigos de los silcones? ¿Qué vas a hacer ahora, He-Man? El viejo truco del trompo, Orco.
¿Se siente bien? Se necesita más que un juguete de niños y un vuelo en el aire para dañarme. La estatua se encoge. No se encoge, Orco. Al girarla desgasta la arena. Bien. Me salvaste la vida, He-Man. Por mi código de honor, ahora soy tu esclavo. No tenemos esclavos en Eternia, Tamush. Pero me complacería ser tu amigo y ayudarte a regresar a tu época. Si lo que dices es verdad, entonces estoy en el futuro. En tu futuro, sí. Y eres recordado con honor. Pues me alegra haber venido. Y ahora, por favor, quiero volver. Te ayudaremos. Colócate donde apareciste para que el remolino del tiempo te lleve. Estoy preparado. Vaya guerrero el que habría sido en mi tiempo. Solo peleo si es necesario. Y cada vez espero que sea la última. ¡Ah! ¡Qué extraña idea! ¿Listo? Estoy listo. Pero dudo que puedas mover la manivela. No pude moverla, ni ningún hombre podría. ¿No conoce a He-Man? Pensaré en eso de pelear solo si es necesario. Tal vez aprenderé algo bueno. Gracias, amigos. ¡Ey! ¡Olvidó esto! ¡Cielos! Al lanzar el bastón al remolino, la rueda del tiempo brilló. La entrada del bastón de combate al remolino debió causar una sobrecarga de algún tipo. Este viejo edificio no resistirá, se derrumba. ¡Vámonos! ¡Deprisa! Espero que Tamoshka haya llegado bien. De eso no hay duda. Los libros de historia dicen que gobernó sabia y pacíficamente durante muchos años. Hizo un gran servicio. Quién sabe cómo sería Eternia si Tamush no hubiera vuelto a su lugar en la historia. Tal vez su visita a esta época no fue un accidente. Los libros de historia dicen que a edad madura Tamush abandonó las guerras de conquista y combatió solo cuando debió defenderse. ¡Cielos! Debió cambiar por lo que He-Man le dijo. El por qué cambió no importa tanto como el solo hecho de que cambió, Orco. Los reyes eran muy diferentes entonces. Ya lo creo, Orco. ¿Cómo se vería el rey Randall si hubiera sido rey en esa época? Apuesto a que se vería así. ¡Ey, un momento, Orco! ¿Y ahora qué tal me veo? Bueno, te ves muy interesante, papá. Creo que el casco te va muy bien. Está bien, ya es suficiente. Cámbiame, Orco. A la orden, majestad. ¡Ay! ¿Eh? ¡Orco! Esta vez no fallaré, majestad. ¡Ay! ¿Eh? ¡Vaya! Esto sí me gustó. Espero que les haya gustado esta historia. ¿No sería fabuloso tener una rueda del tiempo? Podríamos ir a la Edad de Piedra y conocer cavernícolas reales. O ir al futuro para ver qué cosas tan maravillosas nos esperan. Pero no tenemos una rueda del tiempo mágica, aún no. Pero tenemos cosas casi tan buenas como ellas. Se llaman libros. Los libros pueden ser tu rueda del tiempo en el momento y lugar que escojas. Haz la prueba y verás. No te vas a arrepentir. ¡Orco! ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nada? ¿A eso llamas nada, Orco? Es que era una sorpresa. Será mejor que sea buena, Orco. Es para Tila. Estoy haciendo un rayo paralizador. Se dispara y un rayo es lanzado para sujetar y capturar. Es como lanzar una cuerda. Muy interesante. Excepto que esto es explosivo. Y esto es muy peligroso a menos que sepas cómo manejarlo. ¡Ah!
Orco, tú sabes que tu magia no es siempre confiable. ¡Mentira! ¡Eso no es cierto! Ah, siempre puedes hacer lo que deseas. ¡Sí, siempre! ¿Siempre? Casi. Acertaste, Orco. Y tú sabes en qué clase de problemas te metes si continúas jugando con cosas que se te ha dicho que dejes en paz. No debes volver a tocar esto. ¿Me has entendido? Sí, señor. Es una muy buena idea, papá. Sí, fue buena idea. Gracias, Orco. La idea fue un regalo estupendo. Adam, tus padres nos esperan. Y yo tengo que revisar la guardia del palacio. Nos veremos luego, Orco. ¡Vamos, Orco! ¡Limpiar este lugar! Orco, no vayas a jugar con nada de lo que hay en este lugar. No sabes cómo usar nada y puede ser peligroso. Sí, señor, lo sé. O cualquier otra cosa que haya aquí, ¿entendiste? Sí, señor. No quiero que juegue en este lugar. He cambiado algunas de las soluciones de mis materiales y no están marcadas. Bueno, ya se lo has advertido. Estoy seguro de que no lo hará. ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? Manatarm te dijo que no tocaras eso. ¡Desobediente! Sí, sí, pero he decidido hacer algo. ¡Voy a hacerte valiente! Un poco de esto, y luego de esto... ¡Y se va a acabar el gatito faldero! Mejor me voy. ¡Magia roja y magia azul! ¡Hagan a Gringer grande, fuerte y feroz! ¿Y ahora? ¡Es el laboratorio! ¡Orco! ¡Ay! ¿Qué has hecho? Te dije que no tocaras esto. Solo usé unas sustancias que estaban en las botellitas. Estaba tratando de hacer a Gringer valiente, como cuando es Battle Cat. ¡Ay! ¡Horror! Prefiero ser como soy. ¡Qué carácter! No sé por qué estás tan enojado. Todo lo que hice fue... Te hice una advertencia por tu propia seguridad y la ignoraste. Ahora escúchame muy bien, Orco. Te contaré una historia que pasó antes de que tú llegaras aquí. Cuando Adam se encontró a Gringer en las montañas de Eternia... Había terminado un aparato y Adam se ofreció para probarlo. Este es el imitador de animales que inventé, Adam. Imita el sonido de todos los animales que llegues a ver durante tu larga excursión. Gracias, Manatarms. Te veré en unos días. Torre de control, mediodía, divisé un gran venado, un cervatillo, área general de follaje tupido. Este aparato funciona. ¡Un tigre! Y se ve hambriento. Oh. A lo único que le temería un gran tigre sería a esto. Veré si puedo asustarlo con un sonido. ¡Oh! Por fortuna sí funcionó. Oye, ¿qué haces aquí, amiguito?
¿Y tu mamá? Te has lastimado. Veamos qué podemos hacer para curarte. Esto te hará sentir mucho mejor, pero no te ves muy bien, amiguito. Creo que mejor debería llevarte con alguien que pueda atenderte bien. Está muy mal herido, Adam. No sé si podré salvarlo. Tienes que salvarlo. De alguna manera perdió a su madre y fue terriblemente lastimado en el bosque. Si yo no hubiera estado... No te preocupes, Adam. Voy a intentarlo. ¡Miau! Tomará un poco de tiempo, pero con el amor y cuidados tuyos y con mi ayuda, el gatito gradualmente mejorará. Sí, creo que se va a recuperar. Así lo creo yo también. Y todo gracias a ti. Simplemente un gato miedoso. Miren ustedes cómo tiembla. Déjenlo en paz. No es una buena mascota, Adam. Solo es un gato miedoso. Gringer, 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 Gringer. No importa. A mí me gusta. Gringer, 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 Gringer. Está bien, eres muy miedoso y debo admitirlo. Gringer es un buen nombre para ti. Te asustas hasta de tu propia sombra. Hola, sorceres. Hola, Adam. Hola, Gringer. Gringer, no tiembles. Sorceres es nuestra amiga. Adam, no seas impaciente con tu mascota. Es que algunas veces me avergüenza. A pesar de eso, encontrarás que te será muy importante en el futuro. Puedes llamarlo Gringer, pero él no es exactamente lo que te pueda parecer hasta ahora. No entiendo. ¿Lo harás? Bueno, yo crecí también Gringer, pero parecía que no cambiaría. Aún temía hasta de su propia sombra. E iba pegado a Adam como un imán. A donde iba Adam, Gringer también. Excepto cuando me convertía en He-Man. Para transformarme tenía que estar solo, así que me aseguraba de que Gringer no estuviera cerca cuando lo hacía. Pero no veo qué tiene que ver con no haber escuchado la advertencia de Manatarms. Lo verás. Las cosas empezaron a cambiar cuando una partida arqueológica descubrió algo extraño en la jungla de Tikkan. Hemos encontrado varios edificios extraños en la jungla, Majestad. Nuestras lecturas iniciales indican que tenemos más de 100 siglos de vida. Si esto es correcto, estos edificios pueden ser el eslabón perdido de Eternia. Debemos enviar una partida arqueológica de inmediato. Yo sugeriría enviar a Manatarms al frente. Él es la persona más capacitada en Eternia para descifrar escrituras antiguas. Empezaremos de inmediato, Majestad. Bueno, veamos. Necesitaré estas botas y esto... Esto también, por supuesto. Nadie mencionó que Gringer fuera a venir también, pero Gringer tenía otras ideas. ¡Gringer, sal de ahí! No puedes librarte de ese gato miedoso, ¿verdad, Adam? Ah, es inútil. Supongo que él encontrará una manera de seguirme, no importa lo que haga. ¿Habrá forma de llevarlo, Manatarms? Bueno, supongo que no causará problemas. Pero tendrás que vigilarlo y que no se meta en dificultades. ¿Dificultades? Descuida, eso es lo último que buscaría, Gringer. Me haré cargo de él. A un lado, Gringer. Yo volaré contigo. Hay algo muy extraño en el edificio principal, Manatarms. ¿Qué dices? En toda esta jungla existe vida. Pájaros, animales, insectos. En ese edificio no hay nada. Solo unas plantas que crecen por ahí. Aquí es tenebroso por la noche. Estas son las escrituras que yo he copiado. Ah, a ver, muéstramelas. Nunca he visto nada como ellas. Se asemeja un poco al cuarzo antiguo. Necesitaré una copia exacta de esto para compararla con mis escritos. Se van a tardar mucho. Vamos, busquemos por nuestra cuenta. Está bien. Mira, parece una puerta. Sí, y ha sido cubierta. Algunas inscripciones se parecen mucho a las que encontraron primero. Debemos regresar a contarle a papá. Mi
Man-at-Arms, hemos encontrado una especie de puerta incrustada en aquella pared. Parece importante. Está oscureciendo. Hay que regresar al campamento. Puede esperar hasta mañana, después de todo. Ha esperado por siglos. Papá es muy cauteloso. No ha oscurecido. Aún podríamos ir a investigar a la puerta un poco. Mira, creo que encontré una grieta. Vamos, Gringer, es solo un poco de polvo el que te ha caído encima. Creo que ha sido suficiente por hoy, Adam. Necesitamos equipo para pasar la puerta. Es verdad. Regresemos al campamento a dormir. Vamos, Gringer. Previne a Adam y a Tila de un posible peligro, pero como tú, no me escucharon. ¿Y qué pasó entonces? Pon atención y te lo contaré. Definitivamente muy similares al cuarzo antiguo. ¿Parecen iguales? No, Adam. Son casi iguales. El cuarzo representa el símbolo para el mal. ¿Y este otro? Este. Puede significar lo mismo. ¿De veras? Creo que... sí. Creo que puede ser una señal o un aviso. Está cerca, no falta mucho. ¿Qué no habías dicho que solo se trataba de una pequeña grieta en la puerta? Era solo una pequeña grieta hasta ayer, Raman. Pudo haber sido un pequeño temblor. Si eso hubiera sido, lo habríamos notado, Raman. Cualquier cosa hubiera causado este ensanchamiento en la grieta. Presión del aire, asentamiento de la estructura. Sin embargo, veamos qué encontramos adentro. ¡Traigan las herramientas! ¡Vamos a entrar! No me gusta esto, Tila. Nosotros no ensanchamos la grieta así. Él sabe lo que hace, no te preocupes. Los sellos están rotos. El gigante se escapó. Tengo que ayudarlos. Lo congelaré usando mi rayo. ¡No le hizo efecto! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Formen un bloque! ¡Apliquen máxima potencia! Combinando nuestros rayos, lo detendremos. ¡Disparen! No funcionó. ¡Deprisa! ¡Vámonos de aquí! ¡Tila! Yo lo detendré. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ay! ¡Qué susto! Calma, Gringer. Soy yo, Adam. ¿Qué le pasó a Gringer? Encontrarás que te puede ser muy importante en el futuro. Puedes llamarlo Gringer, pero no es exactamente lo que te pueda parecer hasta ahora. Bueno, ciertamente ya no eres un tembloroso. Muy bien, amigo mío. ¡Vámonos de aquí! ¡Zoar! El monstruo gigante ha salido de su prisión, He-Man. Solo tu fuerza podrá regresarlo. No puedes lastimarlo o vencerlo, pero puedes ayudarme a encerrarlo de nuevo. ¿Cómo? Un ataque directo no servirá. Tienes que ser listo, He-Man. Usa a Battle Cat. Él es tu compañero. Regresa al gigante a su prisión. Bien. Así que eres Battle Cat, amiguito. ¡Vámonos! Scatter.
No se agrupen. Nos atrapará si lo hacen. Dispérsense. ¡He-Man! Sí, es He-Man. ¿Y eso? No sé qué será, pero me alegra que esté de nuestro lado. El gigante debe ser encerrado en la estructura otra vez. He-Man y Battle Cat lo meterán allí si pueden. Deben estar listos para taparlo ahí dentro. Dame los explosivos del cofre de armas. Debemos ponerlos en la puerta por donde salió el gigante, si He-Man logra meter al gigante. Sí, cerraremos la puerta. ¡Andando! ¡Eso es, Battle Cat! La caja, los explosivos, ese paquete. Asegúrate de que los fusibles y las cargas estén todas ahí. ¡Ahora, Battle Cat! ¡Hacia acá! ¡Muy bien! ¡Distráelo! ¡Es mi turno! Tila, pon otra carga ahí, en la abertura. Cuando volemos todo esto, quiero que todas las piedras grandes vengan abajo. Sí, papá. Ven a esconderte. Si llega a verte, no tendremos mucho tiempo. Ahora corramos hacia la puerta, Battle Cat. Pueden quedar atrapados ahí. ¿Por qué no les das un poco de tiempo para salir? No puedo esperarlos mucho tiempo. ¡Vamos, He-Man! ¿Dónde están? No puedo dejarlo salir. Tengo que encerrarlo, y a He-Man también. ¡He-Man! ¡Miren! ¿Se encuentran bien? Solo unos cuantos rasguños, gracias a mi nuevo amigo. ¿Pero de dónde ha salido? Podrías quedar sorprendido, Man-At-Arms. Realmente muy sorprendido. Como verás, Orco, si Adam y Tila hubieran escuchado mi advertencia, el gigante nunca hubiera escapado. ¡Ay! Si por mí fuera, yo no me convertiría en ese brusco animal. Me alegro de que así haya sido, compañero. Sin Battle Cat, He-Man habría sido un hombre solitario. No hay remedio. Estoy condenado a ser siempre Battle Cat. ¡Hola, Stallone! Deja todo eso. Quiero mostrarte un nuevo truco. Ahora no puedo, Orco. Debo terminar mi trabajo antes de que vuelva Meladka. Por favor, aún tienes mucho tiempo. No, debo terminar primero esto. Así se lo prometí a Meladka. Entonces te ayudaré y verás un poco de mi magia. Limpiaremos esto en solo un instante. Escucha mi orden, Escobita. Desempolva toda la salita. Ten cuidado, Orco. Creo que va demasiado rápido. ¡Detente, escoba! ¡Te lo ordeno! ¡No, a mí no! ¡No! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Deténla! ¡Al fin! ¿Y ahora qué voy a hacer? Meladka se va a disgustar conmigo. Yo la arreglaré. No, Orco, por favor, no más trucos. ¿Qué es esto? Estaba dentro de la estatua. Es un mapa. Pero no le entiendo. Nunca antes había visto ese lenguaje. Parece
es importante. Mostrémoselo a Adam. Es cierto, parece importante. No puedo traducirlo, pero yo sé quién puede. Melatka. ¿Melatka? No, por favor. Yo quisiera saber su significado antes de que vuelva Melatka. Te entiendo, Stanlon. Veamos qué nos puede decir Sorceress. Bien. Justo cuando me estaba preparando para una deliciosa siesta. Oh, veo salir una nave de rescate. ¡Más cerca, Bobo! Ya lo oí, maestro. ¡Más cerca, Bobo! ¡Ya lo oí! ¡No tiene que repetírmelo! ¡Más cerca, Bobo! ¡Ya lo oí, maestro! ¡Ese no fui yo! ¿Crees que soy un asno? ¿Crees que soy un asno? Sí, maestro. Digo, no, maestro. ¡Silencio! Sigue a la nave de rescate. Mantén callada esa cosa, bestia peluda, o te convertiré en roca y a ese perico lo tiraré por la borda. Silencio, boca de pato. Silencio, cara peluda. Bien, pronto llegaremos. ¡Oh, no! Olvidé decirle a Melatka a dónde iba. Descuida, seguramente Tila le dirá dónde estamos. Eso espero, porque se va a disgustar mucho conmigo por lo de la estatua. ¡Oh, no! ¡Mi preciosa estatua rota, deshecha! No se puede confiar en ese muchacho. ¡Qué desastre! Voy a tener que hablar seriamente con él, si puedo encontrarlo. Stanlon fue con Adam y Orko al castillo Grayskull. Encontraron un mapa dentro de la estatua que Orko rompió. ¿Orko la rompió? ¿Y por qué no quisieron esperarme? Debo ir al castillo Grayskull de inmediato. Iré contigo. Tal vez tarde un poco, Adam. Este lenguaje es muy antiguo y debo buscar un libro especial para lograr traducirlo. Tómese su tiempo, Sorceres. ¡Oh, sí! Tómese su tiempo. Yo voy a dormir una siesta. Quiero saber qué está pasando ahí, hombre bestia. ¿Puedes comunicarte con esa escamosa mascota tuya? Por supuesto, maestro. No soy el rey de las bestias por nada. Se me ocurre un plan. Meteré a ese avechucho al castillo para que escuche la conversación. Todo lo que escuche tu mascota lo oirás tú también. Métete en el castillo y mantén la boca cerrada. Y mantén la boca cerrada. ¡Holly, Holly! ¿Qué es eso? Oh. ¡Holly, Holly! ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ay, ay! Mira, Adam. Le simpatizaste, Stanlon. Creo que es muy gracioso. ¡Holly, Holly! Creo que te llamaré Holly. Ya lo tengo. Dice... Siga el mapa a través de las cuevas del viento hasta el templo del lobo. ¿Qué más está diciendo? ¡Adelante! Dentro de la estatua del lobo está escondido el antiguo libro de hechizos. ¡Oh, el antiguo libro de hechizos debe ser mío! ¡Prepara la nave, Trapjaw! ¡Vamos, hombre bestia! ¡Robaremos ese mapa! Nada de lo dicho saldrá de este cuarto. El libro está guardado en una caja dentro de la estatua. Para abrir esa caja, deberán repetir las palabras secretas, Eterva o Mases. Tráeme ese libro, Adam. Si cae en manos indebidas, toda Eternia estará en peligro. ¡Descuida, Sorceres! ¡Nadie más sabe de esto! ¿Las cuevas del viento? ¡Qué horror! Creo que eso me dará miedo. Todo te da miedo a ti, Cringer. Hay dos cosas a las que no les temo. Comer y dormir. Tenemos mala compañía. ¡Skeletor! ¿Por qué no me quedé en casa? Ajuste sus cinturones. Esto se pondrá difícil. ¡Los tenemos cerca! ¡Obliguémoslos a aterrizar! ¡Dispárale a su turbina! ¡Sujétense! ¡Trataré de perderlos! ¡Sujétate, Holly! ¡Ay! 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 ¡Oh, qué torpe eres! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Sujétense!
¡Los hemos perdido! ¿Dónde están, jefe? ¡Pero qué incompetente eres! La próxima vez yo volaré, tú caminarás. ¡Ve a las cuevas del viento! ¡Ahí los atraparé! ¡Cielos! ¡Eso es volar, Adam! Creo que los engañamos esta vez, Orko. ¿Ya puedo mirar, Adam? Creo que sí, Gringer. ¡Ay, qué bueno que terminó este martirio! ¿Qué hacía aquí, Skeletor? ¿Quién sabe? Pero no creo que vuelva a molestarnos después de eso. No hay forma de que sepa a dónde vamos. No sabe nada del mapa. Al menos sabíamos del mapa. Cuando llegue aquí, les tendremos lista una sorpresa. ¿Verdad, tú, hombre de peluche? ¡Ay, Adam! Está muy oscuro. Yo no entro. Yo lo arreglaré. Cueva oscura, me das patatús. Quiero que pongas un poco de luz. ¡Ay! No resultó mi magia otra vez. ¡Listo! Andando. ¿Tienes el mapa, Stallon? Aquí en mi bolsillo. Está totalmente a salvo. El chico tiene el mapa en su bolsillo. ¡Excelente! Adam ha ido a las cuevas del viento a recuperar el antiguo libro de hechizos. Yo también debo estudiarlo. Tienen que traerme ese libro. Es muy importante evitar que caiga en manos de Skeletor. ¿Por qué no van en busca de Adam? Yo sé que él apreciará la ayuda. ¡Claro! Vámonos, Tila. Tengo que decirle un par de cosas a ese niño Stanton. ¡Jefe! ¡Viene alguien! ¡Les daremos una cálida bienvenida! No te me separes, Melaka. ¡Skeletor! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, jovencita. Estoy buscando cierto libro. ¿Cómo se enteró? Debo confesar que todo se lo debo a su joven amigo Stallon. ¿Mm? Lo sabía. Sabía que no se podía confiar en ese niño. ¿Saber tú? Trapjo, haz compañía a nuestros huéspedes mientras voy por el mapa. Si intentan algo... No querrán. Aquí debemos ir hacia la izquierda. Están dando vuelta a la izquierda. Debemos llegar al libro antes que ellos. Tenemos que salir de aquí. Distráelo mientras yo trato de cortar la red. De acuerdo. Pensaré en un plan que sea efectivo. ¡Está prohibido hablar! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Me da miedo el fuego! ¡Apágalo, por favor! Está bien. Voy a apagarlo. ¡Deprisa! ¡Me da miedo el fuego! ¡Apágalo! Gracias, Trapjaw. ¡Ahí te va eso, Tila! Eso lo detendrá un buen rato. Oh, a Skeletor no le va a gustar nada esto. Ahora tenemos que encontrar al traidor de Stallon. ¡Corre! Yo no puedo creer que Stallon nos haya traicionado. Yo tampoco lo creía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ya me voy! ¡Singer, ven acá! ¡Ay, Adam! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Quédate ahí, Gringer! ¡Por el poder de Grayskull!
Gracias, He-Man. Necesitaba eso. Ahora a trabajar. Ha llegado el momento de exterminar a cierta plaga, Battlecat. ¡Cielos! ¡Es He-Man! ¿Quieren recibirme con un abrazo? ¡Oh, qué efusividad! Veamos si a ti te gustan los abrazos. Ahora sabes lo que se siente. ¡Ay! ¡Te engañé! Tranquilo, Holly. ¡Ah! ¡Fíjate por dónde caminas, niño! ¡Skeletor! ¡He-Man! ¡Skeletor tiene a Stanton! ¡Skeletor y el hombre bestia! Ya veo por qué hay tantos bichos en estas cuevas. ¡Ah! Eso los detendrá por unos minutos, el tiempo suficiente para hallar lo que buscamos. Será mejor que me dejes ir, Skeletor. He-Man es mi amigo y la magia de Orco... ¡Silencio, niño bobo! ¡Dame ese mapa! ¿Cuál mapa? ¡Este mapa! ¡Ah! Veo justamente cómo llegar. ¡Sígueme, hombre bestia, y trae al muchacho! ¡No hables! ¡No intentes nada arriesgado! ¡Silencio, peludo! ¡Holly! ¡Puedes hablar como Skeletor! ¡No soy el rey de las bestias por nada! ¡Y como el hombre bestia! ¡Ya te dije que no hablaras, estúpido pajarraco! ¡Ya hiciste tu trabajo! ¡Ya tenemos el mapa! ¡Ya no te necesitamos para nada! Nada de lo que digamos debe salir de este cuarto. ¡Fuiste tú, Holly! ¡Tú les revelaste todo! ¡Así es! ¡Este avechucho nos lo dijo todo! ¡Ja! ¡Ahora dejen de hablar y síganme! Bien, Orco. ¿Tienes alguna idea? No. ¿Tienes alguna? Bueno, probemos con un poco de velocidad. ¡Oh, no! ¡Un derrumbe! No podremos seguir adelante. No lo puedo creer. Pero sí, aguarda. ¿Qué es eso? ¡He-Man! Tila, qué bueno que vinieron. ¿Han visto a Stanlon? Fue capturado por Skeletor. ¿Capturado? ¡Ja! Nos traicionó con Skeletor. Es su aliado. No puedo creerlo. Yo tampoco. Skeletor en persona nos lo dijo. Skeletor no es el hombre más honesto de Eternia. Por lo pronto debemos llegar al libro de hechizos antes que él. Yo memoricé el mapa, He-Man. Guíanos. Y rápido. El libro tiene que estar por aquí. Dentro de la estatua, tal vez. ¡Atrás! ¡Detén, hombre bestia! No puedo. ¡Ay! ¡Vaya susto! Ahora tenemos que encontrar ese libro. Tienen que traerme ese libro. Si cae en manos indebidas, toda Eternia estará en peligro. El antiguo libro de hechizos. Debemos llevárnoslo. ¡Ah! ¡No se puede! Deben repetir las palabras secretas. ¡Las olvidé! ¿Qué tal? ¡Ábrete, sésamo! O mejor, ¡ábrete el libro! ¡Qué bobo! ¿Cómo pudo olvidar las palabras? Eterva o mases. ¡Lo lograste, Holly! ¡No tan rápido! ¡Apártense! ¡El libro es mío! ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Fue Skeletor! ¿Qué te pasa, hombre bestia? ¿Un animalito que no te obedece? ¡Ayúdame, He-Man! ¡Ayúdame! ¡Haré lo que quieras! ¡Solo aleja esta bestia de mí! ¡No puedo controlarla! ¿Pero qué te ocurre, amigo? ¿Acaso el hombre bestia no te agrada? Estupendo. Ahora sí, hombre bestia. Si contestas a mis preguntas, el perrito no volverá a molestarte. ¿Dónde está Skeletor? ¿Y qué hicieron con Stanlon? Skeletor y Stanlon están en el templo. ¿Ves? Dije que no podíamos confiar en Stanlon. Está con Skeletor. Eso ya lo veremos. Llévanos al templo, hombre bestia. Ya olvidé el camino del templo. Ah, con que sí. ¿Ya oyeron eso? Se le olvidó el camino.
¡Oh! ¡Ya me acordé, He-Man! ¡Hágase un lado! ¡No! ¡Nadie escapa de Skeletor! ¡Dame ese libro! ¡Vuela, Holly! ¡Llévatelo! ¡Toma! ¡No podrá salir! ¡Vuelve acá! ¡Haré puré de pajarraco contigo! ¡Te convertiré en pisapapeles! ¡Hola, Skeletor! ¡No te acerques, He-Man! ¡Si no puede ser mío, no será de nadie! ¡Eso ya lo veremos! ¡El consorcio de Scully! ¡Demonios, He-Man! ¡Toma esto! ¡Ay! Gracias, Stanlon. Ahora yo me haré cargo. ¡A él, amigo! Creo que es hora de retirarme. Ya nos encontraremos, He-Man. Te recibiremos como lo mereces. ¿Vieron lo que yo vi? Stanlon le ayudó a He-Man. Tal vez yo estaba equivocado. Sí, Melatka, te equivocaste con Stanlon. Nuestro amiguito Holly tiene mucho talento, pero actuaba así porque estaba bajo la influencia del hombre bestia. Enviaremos el pajarraco al castillo a escuchar. Lo que él oiga, lo escucharemos nosotros. Ven, así fue como Skeletor se enteró de todo. Pero ahora Holly es libre de escoger a sus amigos. ¿Quieres regresar con el hombre bestia, Holly? ¿Pero qué creen que soy? ¡Me quedaré con ustedes! Discúlpame, Stanlon. No debí ni pensarlo. Lo lamento, Melatka. Siento mucho que la estatua se haya roto. Para empezar, no debí haber dejado que Orko me ayudara. ¿Alguien mencionó mi nombre? Les tengo un obsequio a los dos. ¿Un obsequio? ¿Es otro de tus famosos trucos, Orko? No, no, no. Ábranlo y verán. Oh, la reparaste. Gracias. No hay de qué. Pero parece que tiene un poco de polvo aquí. ¿Qué tal si la limpio? ¿Qué? No, no gracias. No entiendo por qué no quieren. ¿Qué tal un nuevo truco? Tengo uno nuevo, uno que nadie ha visto. No, gracias. No, gracias. ¿Tú qué dices, Holly? ¿Quieres ver un truco? No, gracias. Ahora no. En la aventura de hoy vimos lo que pasa cuando tomamos una decisión sin antes saber toda la verdad. Eso es decidir con precipitación. Y todo el que hace eso suele encontrarse con que la decisión fue errónea. Eso le pasó a Melatka. Si solo hubiera... Hola, Holly. ¿Hay algo que te gustaría decir? Sí. No se precipiten, no se precipiten. Es muy buen consejo. Y si alguien les pregunta, solo contesten que se los dijo un pajarito. Hasta la vista.